Saludos y bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le damos gracias por estar con nosotros, gracias por hablarle, asesores queridos. Dígale que el programa Unidos ya comenzó. También le agradecemos a Grace y a todo su poderoso equipo de este poderoso ministerio, como siempre mencionamos, la televisión cristiana en la frontera más grande del mundo y con la bendición y el beneficio que tenemos todos cuando siempre también decimos... Otras ciudades más grandes que lo que es El Paso en cuanto a número y, y recursos no tienen esta bendición. Nosotros estamos agradecidos que sí tenemos este eh, ministerio, esta bendición, esta oportunidad de propagar, pregonar, anunciar el poderoso Evangelio que tan importante es para nuestros días, cuando sabemos que eh, el mundo necesita dirección. Y el único que puede di dirigirnos es aquel que nos ha creado. A través de su Hijo Jesucristo. Mi nombre es el pastor Félix Pagán, pastor de la Iglesia Abundancia de Paz, aquí en esta gloriosa ciudad de El Paso, Texas. Y también queremos eh, invitarles, si no, y esto siempre enfatizamos: si no, se está congregando, si no, tiene un apoyo, un grupo, una familia de fe, de apoyo espiritual, entonces. Los domingos nos congregamos a las 11 de la mañana en el 7959 de la calle Esther, en el este de la ciudad de El Paso. Y estamos agradecidos, como ya hemos mencionado, y súper bendecidos porque en este día nos, pre, eh, nos visita también, está con nosotros una dama muy especial y queremos presentarle a mi esposa. Hola, buenos días. Eh... Mi nombre es Ruth Pagán y es un honor para mí el poder acompañar aquí a, a mi esposo. Y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Gracias, gracias por este tiempo. Eh, hoy queremos tratar el tema. Eh, eh, busque, bueno, busque lápiz y papel porque le vamos a dar mucha información. La información que le vamos a traer la hemos tomado directamente de la Biblia pero también de un libro que hemos tenido el privilegio de escribir acerca del de tema más mencionado en la Biblia. A ver, ¿cuál es? Dígame cuál es. Dígalo, escríbalo. Tenemos allí a Liz contestando los teléfonos. Dígale a ella que el pastor le hizo una pregunta y usted le está contestando, ¿cuál es el tema más mencionado en la Biblia? De hecho, el tema que más Jesucristo habló, mencionó, enseñó más que el amor, con respeto, y más que el cielo, y más que el infierno. ¿Cuál es el tema mencionado? ¿Quién sabe? <laughs> la mayordomía, las finanzas, y para nosotros como creyentes, como cristianos, el diezmo y la ofrenda. Ponga atención, no le apague, no se vaya, ponga atención porque yo creo que va a aprender. Eh, o, o, bueno, va a aprender muchas cosas, vamos a estar en la Biblia y quiero comenzar diciéndoles que el diezmo y la ofrenda, esto es importante, el diezmo y la ofrenda no es cosa, como, mencionado, como hemos oído, no es cosa de la ley, no es cosa de los judíos. Y le voy a dar una información tremenda posiblemente puede ser esta revelación y otra vez esta información la tenemos en el libro que este sacerdote escribió eh, titulado prosperidad bíblica pero tiene que poner atención no deje que la palabra prosperidad le moleste para que vea que lo que vamos a hablar está todo en la escritura y usted lo puede leer y usted puede decir oh el pastor pagán habló de la Biblia. Usted tiene que decir, va a tener que decir, el pastor Pagán habló lo que está escrito, porque de ahí es que lo hemos obtenido. Primeramente, ya mencionamos que el diezmo y la ofrenda no es cosa de la ley, no es cosa de, de la nación judía. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia es en el libro de Génesis capítulo 14. Y para adelantarme un poquito, la ley en el libro de Génesis no se menciona. De hecho, cuando habla de que Abraham, Abraham, todavía era Abraham, le dio el diezmo de todo a Meoquisedec. En Génesis 14, escúcheme, Moisés no había nacido. Y digo Moisés porque usted sabe que fue dada la ley a Moisés. La nación judía no existía. Entonces esa pura información derrumba el, el argumento de que el diez mil ofrenda era de la ley o era para los judíos. Así que ponga atención, va a estar interesante. Meoquisedec, ¿sabe lo que significa? Meoquisedec es una teofanía de Cristo, es decir, es una aparición de Dios en forma humana. Y Meoquisedec significa Meoki rey, sedec sacerdote. Y asombrosamente, en el capítulo 7 del de de, de libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se menciona precisamente esa escritura. Entonces, es importante. Y quiero decirle algo, y no, no se moleste, que okay, estamos, estamos contentos, estamos alegres. Cuando hablamos de la ley, si usted lee bien, 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 lee el, el libro de Génesis. Ya dijimos, la ley no se menciona, la ley no se menciona, la ley fue dada 300, dijimos aproximadamente 350 años después de que se menciona el diezmo y la ofrenda en el libro de Génesis. Entonces, es para nosotros poner atención y vamos a ver algunas otras cositas aquí que nos va a preguntar la pastora. <laughs> bueno, como estaba mencionando, eh... En, en el libro hay tres cosas que a mí me llamaron la atención eh, y le quería preguntar o te quería preguntar este en el libro una de las cosas que me llama la atención cuando se está hablando acerca de lo que es el diezmo y, y, y el dar eh, se menciona eh, tres ejemplos bueno se mencionan varios ejemplos pero uno de los ejemplos que a mí me llama la atención es cuando el pueblo de Israel eh, sale de Egipto. Y dentro de las plagas, en el libro se menciona eh, específicamente acerca de la primogenitura. Y una de las preguntas que yo siempre me había hecho era, ok, ¿por qué murieron los primogénitos y no directamente el faraón? Porque pues el faraón era el que no dejaba salir al pueblo. ¿Por qué? Y eso lo menciona en el libro, pero a ver, explíquenos por qué. Ok, ok. Entonces, eh, eh, estamos hablando de la finanza la mayordomía en este caso como somos creyentes y simpatizantes con el evangelio eh, tenemos una grande responsabilidad de mantener la obra del señor eh, 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 trabajando una de ellas es precisamente este ministerio la televisión cristiana que se mantiene única y exclusivamente con las ofrendas que enviamos a este canal. ¿Por qué? Porque eso es un ministerio no lucrativo, no, no se venden anuncios como algunas otras estaciones seculares que se mantienen de esa manera. Es por eso importante saber estas cosas, porque la Biblia lo enseña muy claro. Dice Ruth que, ¿por qué los primogénitos? Es súper interesante eso. ¿Por qué? Usted sabe que el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, ¿verdad? Dice 400 años, otros dicen un poquito más allá en el libro de los hechos, eh, y está cautivo. La Biblia dice que el pueblo clama a Dios, el Señor escuchó el clamor de su pueblo, porque de igual manera cuando nosotros hablamos con Él, Él nos escucha, Él le manda a Moisés para que fuera el representante de Dios aquí en la tierra, era el pastor en aquel tiempo, Moisés habla con Faraón, Faraón le, eh, Moisés le dice, ok, si me dicen quién me envió, ¿qué le digo? El Señor le dice, pues yo soy, dile que yo soy, te envió. Y ustedes sabe la historia. El punto es que cuando van a salir, después de tanto tiempo cautivos, en esclavitud, cuando van a salir, ahora viene Moisés. Y le habló a Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿y quién es Jehová? ¿Y por qué lo voy a dejar ir? Pues no, le dice, pues no. Ok, el Señor habla con Moisés y dice, ok, vamos a enviarle esta plaga para, para, pues, para que él entienda que... Eh, el Dios, el yo soy, es el Dios verdadero, porque también en aquellos tiempos el Faraón se consideraba una deidad, o sea, un Dios. Y de hecho, si usted lee la Biblia, las plagas que fueron diez en total no fueron dirigidas contra Faraón o contra el pueblo egipto, egipcio. Fue dirigida, la Biblia dice, contra los dioses a quienes ellos creían. La idea era, la idea era. Convenció no solamente a Faraón, sino a los egipcios de que los dioses, que eran cientos posiblemente, no eran los dioses verdaderos. Entonces la razón de las plagas era, ok, aquí hay una plaga que tu Dios no, no los puede librar. A ver, clamen a su Dios. Le mandó una plaga, no, y Faraón duro, terco. Y la segunda plaga, y Faraón terco, no, que no. Y otra plaga, hasta nueve plagas. Y Faraón dice, y aquí no se mueve. El Señor dijo, ok, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a quitarle entonces el primogénito. Note, en las primeras nueve plagas, faraón terco y duro y no. Cuando le llega la plaga número diez del primogénito, entonces ahí, y la Biblia dice que el primogénito de faraón que se sentaba en su trono murió, el primogénito de, de, de las vacas, de los, del ganado, aún de las personas en, la, en, la, en detención también murió. La pregunta es ¿por qué? Esta es importante esa pregunta. ¿Por qué no Faraón, que era la deidad, que era el que decía sí o no? ¿Y por qué el primogénito? Escúchame bien lo que dice la Biblia en el Salmo, escríbalo, en el Salmo 105, versículo 30. ¿Por qué el primogénito? Dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Y miren lo que significa el primogénito y la razón de la pregunta de Ruth las primicias de toda su fuerza. La fuerza, la autoridad no estaba en Faraón, estaba en el primogénito. Y esa es la razón de por qué viene la plaga al primogénito. Cuando viene la plaga al primogénito dijimos, se dobla Faraón y ahí los dejó ir. ¿Por qué? Porque le quitó la fuerza. Estamos hablando de asuntos espirituales. Entonces, para nosotros, ¿Dónde está la fuerza? ¿Qué es el primogénito para nosotros? ¿Qué son las primicias para nosotros? Para nosotros claramente establece, no en la ley, esto está en los salmos que no son parte de la ley, esto está en los proverbios que no son parte de la ley, esto Jesucristo habló más de las finanzas que, que, que del reino de los cielos. O sea, es importante saber estas cosas. Entonces, ¿por qué primogénito? Porque para nosotros la primicia... Habla del 10 de una ofrenda. En Proverbios 3, 9 y 10 lo dice. Dice: Honra a Jehová, dice, escúchelo, escríbalo. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ve Si hacemos eso en el versículo 9, el versículo 10 se cumple. Dice: Y habrá sobreabundancia y vuestros gran graneros serán llenos. Ok. Hablé media hora y te contesté la pregunta. No, pero yo creo que quedó muy claro porque eh, sí es cierto, es, eh, en, en nuestras primicias es en donde está la, la fuerza y es eh, la manera en que nosotros honramos a, 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 a Dios. Eh, también encontré otra parte y, y hay unos dichos que siempre se mencionan en todos lados que dice, es mejor dar que recibir. Pero ¿por qué es mejor dar que recibir? A veces se oye muy bonito y se oye que, ay, ok, yo doy de corazón y, y, y es mucho mejor dar que recibir. Pero ¿por qué? También en el libro se menciona eh, el, el poder de dar. Y a mí me gustó mucho el, el ejemplo que se menciona, que es acerca de esta ley, de la ley de la siembra y la cosecha, que se menciona acerca de Elías cuando no estaba lloviendo, eh, cuando hubo sequía y muchísima hambre. Y mencionas en el libro a la viuda de Sarepta de Sidón. Y es un ejemplo eh, que llama mucho la atención porque a veces nosotros esperamos tener para poder dar. A veces nosotros nos limitamos como humanos a el, ok, espérame tantito, ahorita no te doy porque no tengo, pero en cuanto tenga, te doy. Y en este caso fue todo lo contrario, ella dio lo único que tenía. Entonces, eh, ¿nos, podría, eh, eh, ¿nos podrías ampliar un poquito más acerca de este tema de la ley de la siembra y, y la cosecha? ¿Por qué debemos sembrar? ¿Por qué debemos sembrar? Allá en Génesis capítulo 8, eh, otra vez, Génesis no es parte de la ley. Y en Génesis capítulo 8 le habla el Señor uh, a Noé, eh, después que salen del arca. Y entonces ahí comienza, y Dios establece en Génesis 8, y le dijo a Noé, mientras haya hombre en la tierra, esto es importante, mientras haya hombre en la tierra, esto quiere decir hasta el rapto de la iglesia, dice, la ley de la siembra y la cosecha, o sea, siembra, cosecha, ¿qué quiere decir? Das y recibes. La ley, eso es una ley que Dios estableció, que no está en la ley. La ley de Mosaica o la ley de Moisés. Dice: la ley de la siembra y la cosecha no dejará de existir. Es decir, si siembras, vas a recibir. A veces, con respeto, oímos a personas decir: Yo doy sin, sin interés de recibir. Está bien, pero vas a recibir. <laughs> okay. ¿Por qué? Porque es una ley. O sea, a veces oímos personas decir: No, yo doy. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda, yo ayudo sin esperar a recibir. No tengo interés, no hay problema, hágalo así. Pero la ley establece que sí vas a recibir. O sea, siembro y cosecho. Dios lo estableció, es una ley divina de Dios. Ahora, ¿por qué eh, eh, la pregunta de es mejor dar que recibir? Y creo que fue Cristo el que lo dijo y Pablo lo menciona en el libro de, lo, de los Hechos. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Agarre esto. Porque cuando doy, ¿qué estoy haciendo? Cuando doy, está sembrando. estoy sembrando. Cuando recibo, Estás cosechando. estoy cosechando. Entonces, si yo, si usted me da a mí, usted me da a mí, usted está sembrando y la ley establece que usted va a recibir, pero yo lo recibí, ¿qué hago yo entonces? Ahora yo voy a consumir ese fruto o esa ofrenda, la voy a consumir. Cuando la consumo... Ahí termina. Y eso es lo que, bueno, a mí lo que me llamó la atención también de, de eso que estás mencionando es, ¿qué hubiera pasado si esta mujer hace caso omiso de alimentar a, a Elías cuando había una sequía y había hambre en la tierra? ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado con Elías? ¿Hubiera seguido el, el mensaje? Eh, ¿Qué es lo que hubiera pasado? ¿Ahí había eh, muerto la esperanza eh, o qué? Es interesante esto porque fue Jesucristo el que dijo en el Nuevo Testamento: Él dijo, mire, mire él dijo, mira, a la verdad, cuando Elías oró y lo dice claro, por tres años y seis meses y no, no hubo lluvia y hubo hambre, Él dice, mira, en Israel habían viudas. En Israel habían viudas. Y el Señor dijo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Por qué? Porque el Señor, sabía, el Señor sabía, siendo Dios, que aquellas viudas no le iban a creer a Elías. Entonces le dice, ok, te voy a enviar a una viuda que no es judía, que no es de la nación, o sea, que no es de la gente que se supone que le crea. ¿Lo voy a enviar allá? Y esa viuda te va a sostener durante el tiempo de hambre, durante el tiempo, el día duro, el día difícil, el día malo. Entonces, Elías dijo: Ok, chévere, vamos para allá. Y cuando ve Elías, llega a la puerta de la ciudad de Sidón y mira a una mujer con un niño. Y dice ella, buscando dos, dos, de pe de leña. dos pedacitos de leña para cocinar o cocer, eh, yo digo, la última torta que le quedaba. Y dice ella, y echarnos a morir. Y Elías, el profeta de Dios, el cual Dios habla a través de sus pastores, de sus profetas, le dice a la mujer, ok, le dice, espérate, espérate, haz como, como has dicho, es decir, ok, cósela. Y mire esto, agarre esto, y mire, como decimos ahí en la isla, qué pantalones tiene este tipo, ¿no?, ¿Qué pantalones tiene? Viendo a la mujer pasando hambre. Viendo que tiene el niño llorando porque tiene hambre. Y miren lo que le dice Elías. Haz como has dicho. O sea, acóselo. Pero dame a mí primero. Hello. Dame a mí primero. Porque Dios ha dicho que el aceite no va a menguar ni la harina va a escasear. Y aquella mujer le creyó. A aquella mujer le creyó el profeta. O sea, le creyó a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que hizo así, la mujer le crió y le sirvió a Elías primero, luego ella comió el niño y dice la Biblia con toda su casa. Y como Dios habló la palabra, así se cumplió. Ella y toda su familia fueron salvos de la, de, del hambre que existía. Y esto es importante lo que dijiste, es importante. De, porque Elías no murió. La palabra de Dios siguió siendo predicada. Y eso es una buena. A mí se me hace un muy buen ejemplo para que nosotros aprendamos a sembrar. Amén. Eh, eh, y puede ser a través de este eh, canal de televisión de que nosotros sembramos. Probablemente nosotros. Cuando vamos a hacer como Elías, que vamos a llevar la palabra del Señor así en una manera eh, personal, pero a través de las donaciones, a través de las ofrendas, este canal puede ser visto en muchos lugares y se Amén. puede se continuar con el mensaje de salvación. Entonces, eh, eh, me interesó mucho eso en, en, en el libro. Y, y un último ejemplo que también me llamó la atención es en la manera en la que podemos derrotar al enemigo. Y, y leí que pues también a través de los diezmos y de las ofrendas es como podemos nosotros llegar a derrotar al enemigo. Y se menciona el mensaje acerca de, de Gedeón, cuando siempre venía el enemigo y destruía y ellos pues no podían hacer nada. Este, ¿Nos puedes ampliar un poquito más en eso? Amén, claro que sí. Antes déjame hacer un comentario más de, de la viuda. Eh, porque cuando hablamos de dinero en la iglesia, hay personas... Inclusive en la iglesia que dicen que esto no se debe hacer, hay personas que no son creyentes, que critican mucho a los pastores y a los cristianos, porque les decimos que eh, estamos ahí por el dinero y estamos ahí por, por, por hacernos ricos, y obviamente no entienden. Yo, yo les oro por ellos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Pero eh, a veces dicen, ¿y por qué le piden dinero a las viudas? ¿Y por qué le piden dinero a los ancianitos? ¿Y por qué le piden dinero? Escúcheme, ¿por qué le enseñamos la Biblia como lo estamos haciendo aquí? Escúcheme. Y agarre y no se le olvide el ejemplo de la viuda. ¿Por qué Elías le dijo, cose la torta y dame a mí primero? Para que ella sembrara. Porque hay una ley que ya hemos mencionado. Entonces, ¿por qué se le permite? Porque es una cosa voluntaria, o sea, no es que se le obliga a nadie, a nadie se obliga. Pero ¿por qué se le enseña estas cosas para que den, para escúchame, para que den su diezmo, para que den su ofrenda? ¿Para qué? Para que siempre tengan todo lo suficiente. Escúchame, es la única forma, es la única manera. Y esto se lo voy a decir con mucho cariño. Cuando usted diezma y ofrenda, la Biblia garantiza que todas nuestras necesidades serán suplidas. Así dice la Biblia, Filipenses 4, léalo. Ese versículo, escúchame otra vez, con cariño y respeto y mucho amor. <laughs> Filipenses 4, 19, cuando dice: Mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Ese versículo, y no me tire piedras, no es para todos los cristianos. Ese versículo, porque tenemos que leer la Biblia. Note que estoy enfatizando leer la Biblia, leer la Biblia. ¿Y por qué le digo leer la Biblia? Porque a veces oímos allá que alguien dijo algo y yo no leo la Biblia, yo no pregunto, no indago, no cuestiono, no hago nada, no leo, no estudio, no me preparo. Y lo que aquel dijo, vengo acá y lo repito. Cuando usted no sabe si eso era cierto o no. A veces son disparates los que... Algunas personas se enseñan y lo que hacemos es repetirlo y no tiene ningún valor, no es una doctrina bíblica. Entonces, 4.19, Filipenses 4.19, cuando dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, es para la gente que Pablo menciona, que dice, a ustedes que participaron conmigo en razón de dar y recibir, de sembrar y cosechar, a ustedes, dijo Pablo, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Espero que eso lo hayan entendido de esa manera. Entonces, la otra pregunta, ¿dijiste ¿cuál era? Disculpa. La otra pregunta es donde habla acerca de que el enemigo, en, en el ejemplo que, que das de Gedeón, de Gedeón, en donde dice que el enemigo venía y destruía y ellos, pues, no podían salir adelante. Y, este, y menciona un, un ejemplo acerca de Gedeón también y acerca de, de la, los diezmos y las ofrendas. Podrías explicar un poquito más con él. Eh, eh, le digo, eh, eh, es, 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 es poderoso. En Gedeón, dice la escritura, allá en, en el libro de Jueces, capítulo 6, eh, leemos que habla de Gedeón, y ya todos predicamos de Gedeón y todo. La Biblia dice que el enemigo venía y le destruía, le destruía literal la cosecha. Venían uh -huh. a destruirlos. La Biblia dice que de esa manera empobrecía a Israel en gran manera. Creo que por 20 años. El enemigo venía cuando era tiempo de, de cosechar, ¿no? Se la destruía sí, bueno. y se la robaba. Gedeón está en la cueva. Usted sabe todo lo que habla de Gedeón. Y ahí se le aparece eh, lo que entendemos es el Señor Jesucristo porque dice el ángel de Jehová. Entonces le habla, varón esforzado y valiente. Gedeón no tiene idea de a quién le están hablando porque lo menos que está esforzado y valiente es él. Está en la cueva, está escondido, lavando los últimos frijoles que le quedan. Uh -huh. Ahora. La Biblia dice, ¿sabes qué? Repito, me queda un minuto, un minuto me queda, escúchame. Viene el ángel y dice, ¿sabes qué? Vete con esta tu fuerza. Y Gedeón le dice, Ok, Ángel, le dice, OK, no te vayas. Déjame ir a buscar la ofrenda. Eso es importante. Déjame, permíteme honrarte. Pero quiero buscar una ofrenda. El ángel, el ángel, escúchame. El ángel le dijo, sí, espero. Note, el ángel no le dijo, no, Gedeón. Estás en necesidad, no tienes mucho, ahorita no. Escúchame, yo no lo necesito. Hay gente que dice: Dios no necesita el dinero. Eso es un disparate. Después le digo más. Pero el ángel le dijo: No, no, Gedeón, no, no, no te preocupes. Yo soy Dios y todo lo puedo. No, 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 no. La necesidad la tiene el pueblo de Dios. La necesidad la tiene Gedeón. Y él le dice: No te vayas, te voy a traer una ofrenda. El ángel le dijo: Ok, aquí espero. La Biblia dice que cuando Gedeón trajo la ofrenda, el ángel la recibió, la consumió. Y esa ofrenda fue la que le dio a Gedeón la estrategia para confrontar al enemigo que por 20 años le destruía su, su cosecha y de ahí en adelante el pueblo de Dios nunca más tuvo necesidad. Quiero decir algo, me quedan 30 segundos. El ángel no le dijo, agarre esto. El ángel no le dijo, Gedeón, tienes que ayudar, a ayunar siete días y siete, eh, orar y ayunar por siete días para que esta maldición se rompa, para que el enemigo no te ataque más. No. Lo que libertó a Gedeón y al pueblo de Dios de que el enemigo viniera a destruirle su cosecha y fueran bendecidos de ahí en adelante fue la ofrenda. Gloria a Dios, se acabó el tiempo. Buen trabajo, negra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por. Eh, ayudarnos, gracias por sus llamadas, gracias por eh, avisarle a sus seres queridos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Negrita.